Aquí mando una actualización de cómo va el prototipo del sistema para taller de enderezado y pintura de Nissan. En los últimos días le agregué alguna funcionalidad a la parte de usuarios, servicios y cómo se puede asignar un trabajo a un usuario dependiendo de la configuración. Es los últimos cambios que le realicé a la demo o al prototipo. Ahorita adelantito vamos a explicarlo, ¿verdad? Por lo pronto, pues nada más recordar que en la parte de usuarios se tiene asignado un perfil para cada usuario, que si es el administrador del sistema, si es jefe de taller, si es gerente sucursal, mecánico, etc. Este perfil, lo único que nos puede servir, para lo único que sirve es para asignarle permisos de acceso o controles de acceso al sistema. Cada perfil está asociado a un set de servicios, como lo pueden ver ahí. Ustedes tienen todas las opciones y el administrador del sistema define qué opciones le asigna a cada perfil. Este es la única funcionalidad que le pudiéramos definir a usuarios y perfiles, ¿verdad? Ahora, en la parte de servicios, ya en el catálogo están dadas de alta, bueno, ya lo habíamos visto en la demo pasada, cómo están las aseguradoras, tipos de vehículos, etcétera. Y tenemos los servicios que se le pueden dar, normalmente son todos a la hora de que ingresa una unidad, pero pudieran ser menos de esos 12, ¿verdad? Y la parte nueva es que por cada usuario, y aquí ya no es por perfil, sino es por usuario, le podemos controlar qué tipos de trabajo se le pueden asignar a ese usuario. Entonces decimos, para Luis Sepúlveda, estos son los servicios que le podemos asignar o los trabajos que le podemos asignar. Y así lo vamos haciendo una vez para cada usuario. Esto se hace una sola vez y a menos de que haya rotación o que los usuarios se capaciten para otra cosa, no es necesario moverle más, ¿verdad? Bueno, regresando aquí a la sábana de las órdenes de trabajo que están en curso, ya habíamos revisado que tenemos la fecha de ingreso, la fecha comprometida de entrega, columnas relevantes nada más, como el cliente, teléfono, aseguradora, identificación del carro, etc. Y le agregué una columna que es la severidad. Esta severidad puede ser alta, media o baja y nos puede ayudar para después definir tiempos estándar para los servicios dependiendo de la severidad del golpe. Un servicio de ojalateo en una severidad media baja. Y aquí tenemos la columna, una columna nueva que agregué, que es el tiempo inactivo. Esos son los minutos u horas que ha transcurrido el carro sin que se le haya hecho nada, que está, digamos, sin recibir atención de nadie. Está tiempo muerto para ese carro. Aquí vemos las tareas que ya están asignadas. Algunos servicios están asignados y algunos están sin asignar. Si quisiéramos asignarle un servicio directamente aquí, lo podemos hacer, escoger aquí alguno de los usuarios, pero le agregué esta forma que está mucho más cómoda, donde tenemos todas las tareas pendientes, las que están en curso o que están por asignar, el tipo de tarea que está en la columna 1, 2, 3, 4, 5, el tipo de tarea, y cuando seleccionamos, automáticamente nos trae a la derecha los usuarios que pueden recibir ese tipo de tareas. Si cambio de tipo de trabajo, cambia los usuarios que están ahí y aparte pues me muestra toda la información que necesito tener para saber a qué usuario me conviene asignarle el trabajo de acuerdo a la carga que trae ahorita y a la carga que ha tenido en los últimos 30 días. Además, la última columna que es la calificación. Esa calificación pues ahorita está sacada así como aleatoria, pero realmente hay que definir un algoritmo y que pudiera tener que ver con el número de trabajos hechos en los 30 días, con la calidad, o sea, cuántos regresos tuvo en sus trabajos, algunas incidencias. Hay que definirlo para que esa calificación nos pueda servir como un valor de referencia. Cuando las cargas de trabajo estén iguales, poder decidir a qué usuario me conviene asignarle un trabajo, ¿verdad? Y bien, pues aquí ya vemos cómo
la modificación que hicimos, ahí ya tenemos una tarea nueva que está asignada. Ahora bien, esto es lo que estaría haciendo el jefe de taller, estar supervisando los trabajos y repartiendo las tareas, ¿verdad? En caso de los operadores, los que están en patio o en taller, ellos van a tener una tablet o un touch ahí en el taller, se firmarían seleccionando, pues soy fulento de tal, le pongo mi password, entro y ahí me va a listar los trabajos que tengo por hacer. Entonces, aquí en este caso, pues nada más tiene uno. La opción sería darle inicio y esto dispararía ya un registro en el cual estamos diciendo, este trabajo ya está siendo atendido, va corriendo tiempo, cada tarea tiene una fecha de asignación, una fecha de inicio, una fecha de término. De hecho, las tareas, un solo trabajo puede tener varias sesiones en caso de que hayan pausado un trabajo, ¿verdad? Puede ser que sea necesario dejar ahí varios registros de actividad y eso lo podemos controlar. Esos registros de actividad nos van a servir después para generar reportes de tanto de cómo se estuvo atendiendo los carros, qué porcentaje del tiempo fue efectivo y cuál tiempo fue muerto, y por cada usuario podemos tener los tiempos que se le dedicaron a las diferentes actividades que se les asignaron. Podemos tenerlo por OT para poder después cargarle costos, ¿verdad? Los tiempos que se le fueron cargando por usuario y a cada uno de los operadores poder decir, ah, pues mira, aquí está tu trabajo. En caso de que algunos servicios se paguen a destajo, ahí se pueden ir llevando los controles.